Registro de misión equipo Steel. Ubicación Simaca 2 Himalayas. Objetivo, recuperar 3 magnetos protónicos robados. Berto, llegué a la cima. No hay señales de nuestro magneto. Deberías estar sobre él, Max. Hay una cueva aquí. Voy a revisar. ¡Oh! Creo que lo encontré, hermano. Los detectores lo confirman. Ese cohete lleva uno de nuestros magnetos. Registro de misión equipo Steel. Los Balcanes, Rusia. Objetivo, recuperar el segundo magneto protónico. Estoy cerca, Berto. ¿Tienes idea de qué quiere hacer este hombre con los magnetos? No lo sé. Fueron desarrollados por Entech para recuperaciones en el fondo del mar. Entonces, ¿por qué los lanza al espacio? Esa es la pregunta del millón de dólares. ¡Ahí está! ¡No lo dejes escapar, Max! Oye, ¿qué haces con nuestros magnetos? ¡No escaparás! ¡Ataque aéreo! No hemos terminado nuestra conversación. ¿Quién es este hombre? Registro de misión equipo Steel. Gran Cañón, Norteamérica. Objetivo, recuperar el tercer magneto protónico. ¡Rápido, Max! ¡Va a lanzarlo! Ya voy, hermano. Pero no veo. ¡Ciento por cien! ¡Max! Perdiste, Steve. Nuevamente, eres un perdedor. Max, ¿te encuentras bien? Estoy bien, hermano. Presiento que este sujeto será un gran problema. Buenos días, Jefferson. Reporte de la situación. Un agente misterioso lanzó los 3 magnetos protónicos en órbita.
Desde ahí pueden atacar casi cualquier punto sobre la superficie. Pero los magnetos no tienen su propia fuente de poder. Necesitan recibir energía desde la Tierra. Ningún bandido puede hacer esto por su cuenta. Tiene un traje de alta tecnología que cambia su densidad para protegerlo de los impactos en batalla o ambientes extremos. Tiene un traje de tecnomita que puede crear armas simples con una orden. Debe estar trabajando para alguien. Bien, Kat. Inicia la simulación de nuevo. Entendido. ¿Otra sesión de entrenamiento? Estimamos que el agente misterioso puede tocar los 6 paneles en 30 segundos. ¿Listo, Max? Si él puede hacerlo, yo también. ¿Valor? ¡Igual a poder! ¡Ah! El nivel del adrenalina es de 50% y aumenta. Link al 100%. Se acabó el tiempo. Simulación fallida. Imposible. Atención, sobrecarga del adrenalín. Está sobrecargando sus poderes. Tu nivel de adrenalín está al máximo. Si aumenta, tus nanocargadores pueden sobrecargarse o algo peor. Puedo manejarlo. Tu nivel es 110%. ¡120%! ¡130%! ¡Max Steel! ¿Qué crees que haces, Max? Al 150% de adrenalina, la energía que liberas te matará. Papá, pude ver el rostro de la gente. Es Troy Winter. ¿Quién es Troy Winter? El único hombre en el circuito de deportes extremos que Max nunca pudo vencer. Con razón ha vencido a Max 3 veces. Wow, Troy me encontró con la guardia baja, es todo. No sucederá de nuevo. Y tampoco volverás a sobrecargar tus nanocargadores. Es demasiado peligroso, Max. Señor Hunter, el cañón de plasma está cargado y los magnetos protónicos de Entek están alineados. El cometa morfoso se aproxima al rango. Ah, durante 20 años esperé este momento. Con una gran cantidad de cristal del cometa, Industrias Eclipse tendrá una ventaja competitiva sin precedentes. Nada me detendrá. Alinea los magnetos. Objetivo en línea. ¡Ah! ¡Troy! Llegas a tiempo para ver cómo se hace historia. Carga los magnetos protónicos. Del meteoro extraído. Excelente. Tenemos lo que necesitamos. Toma el fragmento del meteoro y tráemelo. He notado que me das demasiadas órdenes. Pensé que éramos socios. Mira, me contactaste porque querías tener retos más grandes que los del circuito de deportes extremos.
y te los di. Pero si no crees poder hacerlo, tendré que encontrar a alguien mejor. No hay nadie mejor. Ah. Eso mismo pienso yo. Créeme, Troy. Eres como un hijo para mí. Nuestros magnetos fueron usados para fragmentar el cometa llamado Morfosos que está en nuestra órbita. ¿Cometa Morfosos? ¿Qué sucede, papá? Warren Hunter estaba obsesionado con el cometa Morfosos. ¿Warren Hunter? ¿Tu antiguo socio? ¿Tenías un socio? Empezamos en Tech juntos para hacer del mundo un mejor lugar usando la tecnología. Hunter decidió que prefería controlar el mundo que protegerlo y empezó su propia compañía, Industrias Eclipse. Hunter contrató a Troy para robar los magnetos para llegar al meteorito. Parece que un fragmento se dirige al Pacífico Sur. Tenemos que obtenerlo antes que Hunter. ¿Puedes hacerlo? Puedo hacer cualquier cosa. Avísame cuando estemos sobre el punto de descenso. Malas noticias. Parece que Troy ya está aquí. ¡Wow! El poder. ¿Me extrañaste, héroe? Ya entiendo lo que sucede. Otro mercenario trabajando para el mejor postor. Nunca lo hago por el dinero, Steel. Lo hago por el reto. ¡Juguemos! ¡Juguemos! ¿Cuándo vas a entenderlo, héroe? Siempre te voy a ganar. Max, bloquearemos a Troy. Apresúrate. Sí, claro. Veamos si puedes seguirme. ¡Enfréntalo, Troy! ¡Perdiste esta vez! Nunca me vencerás, Steel. ¡Nunca! Buen intento, pero no es suficiente. Los vencedores siempre guardan algo especial para la meta. ¡Troy! ¡No! Los cristales son míos. ¡No!
¡No! Y los últimos registros de la región no muestran rastros del meteorito. ¡O de Troy! Quería derrotarlo, pero no así. Troy escogió su camino, hijo. No es tu culpa que lo llevara a la muerte. Al menos el meteorito no cayó en las manos equivocadas. Entek crea la mejor tecnología que el mundo verá. Les presento la más reciente pieza de hardware de Entek, el Turbo Cross. Diseñado para operar en los ambientes más extremos, inclusive a control remoto. ¿Para qué son estos? Electromagnetos para inclinaciones extremas. Bueno, Max, ¿qué opinas? Luce genial. Pero realmente podría usar algo que pueda... ¡volar! Motor de energía vectorial, ala retráctil, y lo mejor es que puedes canalizar tu energía Adrenalink para un Turbo Boost. Creo que es hora de hacer una prueba de conducción. El equipo de búsqueda no encontró ningún rastro de Troy, señor Hunter. Olviden a Troy, él era prescindible. El cristal del meteorito es nuestra prioridad. No llores, Hunter. Tengo tu preciado meteoro justo aquí. ¿Tú? ¿Estás vivo? Y mejor que nunca. No gracias a ti. Troy, no creímos que pudiera sobrevivir. Troy, ya no. Llámame... ¡Extroyer! La temperatura extrema fusionó el cometa Morphosus al cuerpo de Troy. Los cristales. Déjame ayudarte con eso, socio. ¿Socio? No lo creo. Ahora yo doy las órdenes. El meteorito extrajo la energía del señor Hunter. Está débil e infectado por los cristales. Hunter es prescindible. Y tú también. Señor Extroyer, dígame, ¿cómo le puedo servir? Dime cómo conseguir más fragmentos de ese cometa. Hola, hermano. ¿Qué estás haciendo? Investigando. Max Steel, tenemos asuntos sin resolver. Elementor. Si con asuntos sin resolver te refieres a no dejar que causes problemas, entonces tienes razón. Estoy estudiando a nuestro amigo porque los cristales del cometa Morphosus pueden ser similares al Elementium, pero más poderosos. ¿Dónde está el cometa ahora? Está a punto de cruzar sobre África. Si Hunter quiere hacer más extracciones, solo tiene 12 horas. Luego el cometa se irá por otros 20 años. ¡Max! ¡Berto! ¡A la bahía de carga inmediatamente! ¡Vamos en camino! Fue desviada y el reactor es inestable. Tu misión es restaurar la energía y evitar que el reactor colapse. Coordenadas listas. A toda velocidad. Vamos a África.
El personal del reactor fue evacuado. Niveles de radiación suben rápidamente. ¿Qué es eso? Percibo una fuerte señal de los cristales demorfosos. Y de acuerdo con los biolectores, parece ser... ¡Troy! ¿Troy? ¿Sobrevivió? Extrae la energía del reactor y carga los magnetos. Troy robó toda la energía de la planta y la envió a los magnetos protónicos. Ahora nada podrá estabilizar el reactor. Este lugar se fundirá rápidamente. ¿Consiguió otro fragmento del cometa? Un fragmento grande está bajando ahora. Toma los controles, Kat. Voy por él. Max, tenemos unos minutos para restaurar la energía del reactor antes de que se funda. Tú y Kat pueden manejarlo. Siempre estaré un paso adelante tuyo, Steel. ¿Troy? Pero... ¿qué pasó? El mejor mejoró aún más. Si este reactor se funde, miles pueden morir. ¿Qué quieres decir? No tiene que ser de esa manera, Troy. Troy está muerto. ¡Destroyer vive! ¡Tornado, Bolt! Atención, munición del núcleo 300. Tenemos que llevar energía al reactor ahora. Necesitamos a Max. ¡Ataque aéreo! ¿Por qué te importan tanto unas rocas espaciales? Estás a punto de descubrirlo. ¡Oye, mono! ¡Extrae! ¡Y transformar! ¡Munición de líquidos! ¡Se atascó! Max, necesitamos tu ayuda. No es un buen momento, hermano. Max, el núcleo va a estallar. Vamos, Steel. Dame algo de resistencia. Algo anda mal. Eres más poderoso de lo que pensé, Steel. Tengo que irme. Mi cometa está aquí. Atención. Fundición del núcleo en un minuto. ¡Max, vamos!
Steel, ven antes de que todo quede en ruinas. Voy en camino. Fundición del núcleo en 15 segundos. 14, 13, 12, 11, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nivel de enfriamiento subiendo. Temperatura del núcleo bajando. Gracias por venir, Max. ¿Y nuestro paciente? La verdad, está muy débil. Extroyer pudo extraer casi toda su energía. Extraer y transformar. Extroyer intentó hacerme lo mismo, pero supongo que no funcionó. Voy a quedarme para hacer una investigación exhaustiva. Veré si puedo seguir el rastro de Extroyer. Nos vemos luego en Entek. Energía. Pero ¿cómo consigo más cristales? Señor Extroyer, el cometa está fuera de alcance, pero pasará sobre Eclipse de nuevo en menos de 8 horas. ¿Qué quieres decir? El cañón de plasma no tiene suficiente poder para bajar todos los fragmentos que usted quiere, pero Max Steel pudo devolverle la energía a la planta nuclear. Sí, Steel tiene la energía que necesito. Eso lo curará. No estoy seguro, pero este pulso de onda E quizás le ayude. Señor, una nave desconocida se acerca y solicita comunicación. Hola, Jefferson. Urren Hunter, ¿cómo te atreves a venir? ¿Qué es lo que quieres? Vine para discutir un problema mutuo. Troy Winter. ¡Cálmate, cohete! Gracias por recibirme. ¡Cohete, silencio! ¿Qué le sucede? Contrataste a Troy para robar elementos de Entek. Contraté a Troy para proteger mis intereses. Pero me temo que un fatal error lo convirtió en una especie de monstruo. Y ahora necesita nuestra ayuda. Yo no vine a pelear. Vine para compartir todo lo que sé de Troy Winter. O debo decir, Extroyer ahora. Sus fortalezas, sus debilidades, pero ¿dónde está Steel? Es decir, él debe escuchar esto. Max no está aquí. ¿Por qué? Lástima. Se perderá toda la diversión. ¿Diversión? La diversión de esta pequeña fiesta sorpresa. Troy, prepárense para ser extraídos. Oye, Berto, no hay señales de Extroyer. Voy a casa. Control de Entek, habla Max Steel. Solicito permiso para aterrizar. Control, adelante. Parece que tendré que hacerlo como en los viejos tiempos. ¡Papá! ¡Berto! ¡Kat! ¿Me escuchan?
Elementor. Esto luce cada vez peor. ¿Berto? ¡Ah! ¡Cohete! Está bien. Calma, amigo. Ahora estás bien, amigo. Veamos qué sucedió. Onda, ¿eh? Parece que Berto tenía la cura. Vine hasta aquí por ti, Steel, pero tuve que conformarme con tus amigos. Si quieres salvarlos, tendrás que enfrentarme. Estaré en las oficinas de Eclipse. Sugiero que te apresures. Esto terminará hoy, Extroyer. Sí, llévame a los cristales, Steel. El cometa morfoso se acerca a nuestro rango. Extroyer está planeando atraer una lluvia de meteoritos. Podrá sacar aún más poder. Ningún ser viviente estará a salvo. No te saldrás con la tuya. Max vendrá por nosotros. Eso es lo que espero. Hunter, mira lo que has hecho. Un vehículo de Entek se acerca por el sureste. Por fin, el aumento de energía que necesito para atraer más cristales. Max, es la fuente de energía que necesita. Les quedan 10 minutos de vida. Disfruten la función. ¡Cohete! ¡Explora! Necesito el poder de tus nanocargadores, Steel. Si quieres que tus amigos vivan, me darás lo que necesito. Este juego no se ha terminado, Extroyer. ¿Quieres jugar a seguir al líder, Max? ¡Cohete! ¡Gracias, cohete! ¡Max! Extroyer necesita recargar el cañón de plasma. ¡Es una trampa! Sí, lo tengo cubierto. Ustedes cuídense allá arriba. ¡Max! ¡No puedo desarmar la bomba sin activarla! Entendido, hermano. Me enviaré el Turbocross inmediatamente. Activado. Espero que esto funcione. No puedes vencerme, Steel. Nunca pudiste. Nunca podrás. Por fin, un desafío. Kat. Está bien, no mires abajo. ¡Berto! ¡Ah!
Se terminó, Extroyer. ¿Qué importa si me uso a la fiesta? ¡Steel! ¡Elementor! ¡Quiero los cristales del meteorito! ¡Ah! ¡No! El turbocross no puede llevarnos a todos. Ustedes vayan, yo esperaré. Regresaré pronto. Esto no anda bien. Llevo esperando por este momento mucho tiempo. Aléjate. Steel es mío. Nunca pensé que me alegraría verte. Peligro. ¿Regresarás por Jefferson a tiempo? Lo intentaré. Peligro, 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 peligro. Berto. Max, no tengo energía. Lo siento, tengo que alcanzar un avión. Bien hecho, hermano. ¿Me aseguraré de que estos dos estén ocupados? ¿Pueden desalinear los magnetos? Podemos hacerlo. ¿Podemos? ¿Qué quieres decir con podemos? Mira, soy un hombre práctico, Jefferson. O trabajamos juntos, o morimos juntos. Siente su poder. Extraer. Y transformar.
No es mi aspecto favorito, pero está bien. Se acabó el juego, Steel. ¡Ataque aéreo! Nivel de la adrenalina aumentado. Morfosos. H1. Max, los magnetos están desalineados. Es música para mis oídos, hermano. Mis amigos están a salvo. ¡Imposible! Los magnetos protónicos están desalineados. Se acabó. Este es tu final. Señor Extroyer, recapturé a los prisioneros. Berto, Kat, háblenme. Tenemos problemas, Max. Max, auxilio. Ahora envía tu energía al cañón de plasma y trae más cristales del meteorito. O esta vez, tus amigos morirán. ¡No! ¡Alto! Bien, lo haré. Ganaste. Berto, haz lo que dice. Alinea los magnetos y dirígelos directamente a Stroyer. ¡Max, no! Hazlo, hermano. Reconozco mi derrota. Tengo que dar un 150%. Los magnetos están listos. ¡Sí! Ahora haz lo que sabes hacer, Steel. Lo haré. ¡El poder será mío! El cometa Morfosos entró a la trayectoria final. Automático activado. Sobrecarga de la adrenalina. Atención, adrenalina al 110%. ¡Ataque aéreo! Atención, 120%. Atención, 130%. ¡Ah! Adrenalina, 140%. ¿Quieres energía? ¡La tienes!
Titanic al 150%. Buen trabajo, Kat. Como dijiste, los vencedores siempre guardan algo especial para la meta. ¡Perdiste, Steel! ¡Enfréntalo! ¡Nada me podrá detener ahora! ¡Prepárate para ser extraído! Ten cuidado con lo que pides, Extruder. ¿Ah? ¡No! Increíble. Max bajó todo el cometa. Vamos, hermano. Háblame, hijo. ¿Lo lograste, Max? No. El equipo Steel lo logró. Ah, no puedo creer que lo hicieras, hermano. Parece que le debes un gracias a Max. ¿Por qué? ¿Destruir los cristales? ¿Causar daños en la construcción por millones de dólares? Están en propiedad privada, váyanse. Al menos no nos preocuparemos de que él tenga los cristales. Sí, por otros 20 años.